En la clase de hoy vamos a aprender un refrán muy conocido, que es el de al que madruga Dios lo ayuda, o que también lo dicen a quien madruga Dios lo ayuda. En cuestión a los refranes, en inglés no tienen nada que ver con la interpretación, traducidos, pero sí tenemos refranes en inglés que se asemejan al significado real de los de nosotros que hablamos en español. Entonces es lo que vamos a ver hoy. El refrán de hoy en inglés lo dicen de dos maneras diferentes. Solo cambia una sola palabrita, pero igual les voy a poner las dos maneras que lo dicen, y a la hora de la práctica de palabra por palabra solo vamos a practicar uno, ¿ok? Entonces ya vamos a ver la frase o el refrán. A quien madruga Dios lo ayuda. Early bird gets the worm. Early bird gets the worm. Ahora veamos la pronunciación figurada. Early bird gets the worm. Ahora vamos a ver la otra manera de decirlo. Early bird catches the worm. Early bird catches the worm. Ahora veamos la pronunciación figurada. Early bird catches the worm. Early. Early bird. Early bird gets. Early bird gets the. Early bird gets the worm. Great. Once more. Early. Early bird. Early bird gets. Early bird gets the. Early bird gets the worm. Entonces, ¿cuál es el refrán que se le asemeja al de nosotros en inglés? De al que madruga Dios lo ayuda, o a quien madruga Dios lo ayuda. Yes, that's right. Early bird gets the worm. Y el refrán que se asemeja a este en español es, that's right. A quien madruga Dios lo ayuda. Bye bye. See you next time.